La cumbia depende de los bailes originales de los indígenas, por eso usted cuando ve bailar la cumbia se ve sereno, tranquilo, alegre, pero también tiene de español. El vestido es una sevillana prácticamente. Entonces hay una mezcla entre negro, indio y español. Nosotros tomamos un legado, una herencia de la cumbia colombiana. Es una herencia la que el banco toma. ¿Por qué la toma? Porque tuvimos la gran suerte que la cultura sube por el río de la Magdalena. Filosófico, porque es que el hombre aprende a danzar antes de aprender a hablar. El hombre vio, primitivo vio el danzar de los animales y lo llevó al campo coreográfico. Cerca de 5.000 personas se apretujan como pueden en las escalinatas del puerto, habilitadas como graderías, para apreciar la muestra folclórica. Esta vez han venido grupos de toda la costa caribe y aún del interior del país. Uno de nuestros poetas, Víctor Lara, dijo que el danzo, la riña, era un lujo que nadie quería darse. Aquí, durante el Festival de la Cumbia, volvemos a ser los hombres pacíficos, las mujeres deliciosamente amantes de la paz que han sido. El festival le sirve al banco para que la gente se reencuentre con su pasado, para que la gente no se avergüence de dónde viene, para que la gente entienda de que tiene las posibilidades, de que si pisa la historia, se impulsa hacia arriba, hacia el progreso. No todos creen que el imperialato de la cumbia, tal y como se ha organizado en los últimos años, sea importante. Lógicamente es importante en la medida que yo le llamaría que ese parapeto sirviera para algo. Y los funcionarios estuvieran más atentos qué ocurre con la cultura folclórica, porque el folclore no es simplemente tomar trago y bailar. Lo que estamos haciendo en el banco, y me duele tener que manifestarlo, es que nos trae la gente de afuera para que nos haga la fiesta. Nosotros aquí no mostramos prácticamente nada. Aquí faltan las muestras folclóricas que se están perdiendo. Ejemplo, la espera, la olla, todas esas cuestiones de que fabricó el indio en esta tierra, eso se ha ido perdiendo. La cumbia, mandato de la sangre, fuego en la piel y en la memoria, metáfora de la luz original. La mujer lleva la luz en las manos y es la luz portadora de la felicidad del hombre, porque el hombre trata de conquistar a la mujer, de enamorarla para ser feliz.
Entonces, cuando por eso el hombre le da la luz a la mujer la recibe y va delante del hombre tratando de iluminarle el camino. La investigación pues aumenta, se coge la parte folclórica aquí, pero aquí la cumbia en el banco no morirá porque estamos trabajando sobre todo en los niños, para que ellos sean los multiplicadores y que la cumbia siempre permanezca aquí en nuestro municipio. Viendo llegar a José Barros a la tarima, donde se le tributará un homenaje, muchos tienen motivos para pensar que su ejemplo será suficiente para defender el legado, más allá de su propia presencia física. Y no nos asusta la música de ahora, la música que está, porque nosotros sabemos que esas cosas son episódicas. Son el ritmo de moda que dura 2, 3 veces, como todas las mozas que modas que pasan, pero en cambio, la cumbia, esencia del alma musical de Colombia, va a seguir viva ahora y para muchos años, muchísimos años más. Se va el maestro José Benito Barros, pero vamos a despedir con un fuerte aplauso bien grande. En el siglo 5000 estaremos ahí todavía bailando cumbia. Yo aspiro a poder ver algunos atributos de ese momento. En primer lugar, José Barros es el más versátil de los músicos de Colombia y quizás uno de los 3 grandes músicos de Latinoamérica al lado de Agustín Lara, por ejemplo. José Barros ha hecho tango, ha hecho pasillo, ha hecho bandito, ha hecho boleros, ha hecho valses, ha hecho polcas, ha hecho porros, ha hecho vallenato. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa moncocina. A pesar de que no hizo sino un cuarto o un quinto año elemental, pero Dios le dio a él algo, ese don tan especial de interpretar las cosas solo con observarlas, analizarlas, reflexionarlas e irlas escribiendo. Es por eso que José Barros tiene fama en varias naciones extranjeras, en México, Buenos Aires, Brasil, porque yo he sido un compositor que he hecho mis canciones bien hechas, nada de vulgaridad ni de grosería en las letras, sino letras literarias, bonitas, y he compuesto boleros, pasillos, tangos. A sus 86 años, el maestro está convencido de que la música fue la mejor patria que tuvo, porque le permitió fundar un universo con simples tonadas y poblarlo de criaturas que seguirán viviendo cuando él ya no esté en este mundo. Cuando canta, es un dios que redescubre la fragancia de los jazmines y distribuye de nuevo el tránsito de los chupaflores sobre el follaje. Me ha dado mucha satisfacción y he vivido de la música honestamente, pero bastante bien. Su mejor canción, dice, fue La Piragua. Este viernes, atraídos por la convocatoria de los ancestros, decenas de banqueños que viven en otras ciudades arriban a su pueblo magdalenense para asistir al imperialato de la cumbia. En las calles se sienten el olor a esperma derretida y el temblor de las caderas sofocadas por los tambores. En esta región, los indios bocamén, hace siglos, llegaron por primera vez a las montañas de Colombia, y esos indios traían en su alma un recuerdo, un pesar, una música que ellos sentían. Esa música que ellos sentían y ese perfume que exhalaban, que ellos aspiraban,
Ese era Bacundia. Esa era Bacundia. Una cumbia hermosísima. Miren la poesía tal cuando José Barro describe el color de la gente natural nuestra como con la piel color majagua. La majagua es una hierba aquí que está entre amarillo, negro y blanco. Eso hay bellísimo. Las estrellas. Toda la descripción que él hace de cómo se mete el paisaje en la piragua, eso es poesía, además de música. Elaborar réplicas de la piragua es el oficio de Efraín Corredor, un bogotano que se enamoró en el banco y allí se quedó. No uso molde porque me gusta ofrecerle al público, a las personas, al usuario, las cosas originales. No me gusta engañar a nadie, me gusta ser auténtico. En principio, parecería una osadía que un hombre del páramo, que además no conoció el barco del que habla el maestro Barros, construyera estas artesanías. Y primero, para construir una embarcación, me documenté con personas de la región, de aquí del banco, que me dieron los datos culturales, los datos de formación, de cómo era el tipo de bote, cómo era el tipo del techo de la embarcación, cómo eran sus bogas. Y de ahí saqué primero el documento y después comencé a realizar la obra. La piragua era una embarcación grande donde 12 bogas a puro canalete, no remo, porque aquí no hablamos de remo, hablamos de canalete, la llevaban, salían desde allá desde el muelle, se metían por aquí, cogían el río Cesar y llegaban a las playas de Amor en Chimichagua. No es de ahora la admiración del maestro, es cuando pequeño escuchaba mucho la piragua. Cuando estaba en Bogotá y estando en la Armada también escuchaba, yo pues quería conocerlo, y se me ha presentado la gran oportunidad de poder conocerlo y de poder ofrecerle a él el homenaje que se merece. La embarcación se fue perdiendo, fue acabándose con el bamboleo de la ciénaga de Zapatosa, y además ya aparecieron los motores, aparecieron las lanchas, ya la gente no la cogía. Y terminó, como dice el maestro José Barro, moviéndose en las playas de Amor, en Chimichagua. Corredor, quien es el inspector fluvial del pueblo, sabe que la piragua suya, al igual que la que recreó el maestro Barros con sus versos iluminados, no va a morirse en una playa triste, como murió la de la vida real, porque está potenciada por la poesía.